de todo o debate de hoxe son as seguintes. A Lei da Memoria Histórica foi un paso adiante, pero é un paso insuficiente, polo que é necesario instar a súa modificación. 2. A judicialización é o contido dos documentos judiciais e o camiño que poderá acabar nos tribunais internos ou nos internacionais é positivo para axudar a coñecer a verdade dos feitos e a súa natureza. 3. As forzas políticas deben levar ao ordenamento interno as figuras creadas polo dereito penal internacional. O sistema xurídico español debe asumir e aceptar os instrumentos internacionais de dereitos humanos e de dereito penal internacional. As institucións do Estado español deben dar un tratamento congruente aos crimes contra a humanidade do franquismo. Entre tanto, é necesario articular as seguintes accións: que o Estado pida perdón, creación do Rexistro Nacional de Desaparecidos, creación dunha comisión intergubernamental de búsqueda, creación do Banco Nacional de Datos Xenéticos coas debidas salvagardas, que o Fiscal Xeral do Estado inste a nulidade das sentencias xudiciais do franquismo, que é necesario reparar a sociedade dañada por toda esta actuación e que se debe crear unha comisión da verdade. Pásolle o micrófono ao alcalde para cerrar este acto. Quería basicamente primeiro darlle a boas noites a todos os presentes, agradecer a participación dos ponentes en esta jornada de la Asociación de la Memoria Histórica, el desplazamiento que han hecho hasta nuestra villa, hasta Ogrove. Espero que les hayamos tratado bien y que se sientan a gusto entre nosotros. Quiero aprovechar esta ocasión para que, como no, como político, y si me permite la expresión, mojarme un poco en esto que estamos debatiendo y hablando hoy de la memoria histórica, para hacer cuatro reflexiones, en las cuales tampoco me pienso extender mucho porque creo que las horas que es ya no nos permiten alargar más la cuestión. Creo que es el momento del reposo, de la reflexión, de la idea, del filtro, y que cada uno nos quedemos con lo que buenamente entendamos. Se ha dado la perspectiva de la ley, de la justicia, del marco legal, que lógicamente toda realidad debe tener. La realidad, las diferentes realidades que podemos tener, tienen que estar dentro de un marco jurídico para poder tener esas relaciones humanas de convivencia que toda sociedad debe tener. Pero yo, si me permiten, quisiera hacer, ahora sí voy al grano, cuatro reflexiones desde el punto de vista que a mí, como persona, siempre me ha llamado mucho la atención, que es desde el ámbito de la familia, del individuo, de la persona. Y mi primera reflexión es una pregunta, es ¿qué ha pasado en España desde 1936 a 1975? En el ámbito de la familia y de las personas. ¿Y por qué digo esto? Porque creo que todos, absolutamente todos, tenemos algún familiar en el cual siempre hemos escuchado, bueno, escuchar es mucho porque el silencio es difícil de escuchar, el silencio, no hables, no digas nada, deja pasar, no merece la pena. Y entonces yo siempre me hice una pregunta, que es ¿cómo computamos la vida, los años de esa gente? ¿Cuánto vive una persona que ha nacido en el año 1920? ¿Cuánta edad mental, cuánta memoria en definitiva tiene? Porque yo veo que, no soy médico, pero no sé si existe el Alzheimer selectivo, pero me parece que algo de eso nos está ocurriendo en una sociedad. Y yo al final la conclusión que llego es que esto es respuesta al miedo. El miedo que ese alzamiento, ese movimiento militar cívico, y todo lo que lleva militar, a mí tengo que reconocer que me eriza los pelos de la piel, ese movimiento lo que provocó, y ahí estoy totalmente de acuerdo con un concepto, un término que aquí se utilizó y yo lo tenía anotado, y es el exterminio. Un movimiento cuyo objetivo,
como todo alzamiento en esta situación, es alcanzar el poder, pero desde luego lo que sí está claro es que era exterminar al que pensaba diferente, exterminar al que ideológicamente se estaba en aquellas épocas tumultuosas, violentas y difíciles de la República del año 36, estaba pues intentando dibujar un nuevo Estado, una nueva forma. El antiguo régimen quedaba ahí y estábamos haciendo, en el 36 y años anteriores, un nuevo Estado. Por lo tanto, debemos de ser valientes en ese sentido y creo que debemos de afrontar, de tratar esta cuestión, todo lo que fue el alzamiento, la historia, el franquismo, desde el ámbito jurídico, por supuesto, desde el ámbito histórico, desde el ámbito social. Por lo tanto, yo invito a todos a que sigan trabajando en estos aspectos. ¿Por qué? Porque vivir con miedo, al final, la paranoia esta colectiva que yo describo nos obliga a tener una sociedad, en todo caso, que cualquier decisión que tome va a ser incorrecta, porque el miedo nunca es buen consejero. Decía el poeta algo parecido, que el hombre no puede ser si no es libre. Para ser libre, libre, yo lo entiendo así, es la capacidad de elegir. Para elegir tienes que tener toda la información. Si tenemos miedo a elegir, no estamos siendo libres. E insisto, creo que la sociedad española, la democracia española, tiene que ya dar el paso a la madurez y enfrentarse a los miedos del pasado para poder afrontar mejor el futuro. Agradecerles estas jornadas, agradecer a la Asociación de la Memoria Histórica que me hayan invitado, agradecerles a todos ustedes que os estuveran aquí escoitando esto. Nada máis, eu espero que, dende logo, desde nosa tarefa que é a política e desde a política que moitos pretendemos, que é transformar a realidade para que todos podamos convivir mellor e conformarnos como personas, os presentes e os futuros, se non temos moi claro o noso pasado, dificilmente vamos a ter un bo futuro. Moitísimas gracias.